Queridos hermanos y hermanas en la fe, nos preparamos para escuchar un mensaje apasionado y emotivo del Papa Francisco dirigido a la Santísima Virgen María de Medjugorje para el año 2024, sobre la profecía de la paz. En sus palabras, el Santo Padre se comunica con la Virgen en un tono de oración y empatía profunda, rogándole que intervenga en los tiempos sombríos que vive nuestro mundo, azotado por conflictos y divisiones. El Papa Francisco nos llama a meditar sobre nuestra responsabilidad en fomentar la paz, la hermandad y la justicia, y nos urge a buscar la sabiduría divina para enfrentar los retos globales. En un mundo a menudo afligido por la discordia y las disputas, sus palabras nos invitan a la esperanza y la unidad, impulsándonos a cultivar la fe, la oración y la compasión, y esforzarnos por construir un mundo mejor, cimentado en la solidaridad y la misericordia. Antes de prestar atención a sus emocionantes palabras, te invito a dar me gusta a este video y compartirlo con aquellos a quienes deseas que llegue este mensaje. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque el mundo se hunda en guerras, no solo bélicas sino también en la lucha espiritual que libramos contra el mal y sus legiones, el mundo ha sido testigo del clamor del Santo Padre. Al dirigirse a la Madre de Dios con palabras que conmovieron y llevaron a lágrimas a millones alrededor del mundo, su alocución, más que una oración, fue un diálogo con la Reina de la Paz, Nuestra Señora de Medjugorje. Vela por nosotros hoy. Estamos aquí, delante de ti. Tú eres Madre, conoces nuestras penurias y sufrimientos, Reina de la Paz. Padeces con y por nosotros, viendo a tantos de tus hijos abrumados por conflictos, angustiados por guerras que desgarran el mundo. En esta hora de tinieblas, Madre, nos sumergimos en tus ojos llenos de luz y confiamos en tu corazón, que también ha conocido la inquietud y el miedo. ¡Qué inquietud cuando no había lugar para Jesús en la posada! ¡Qué temor cuando tuvieron que huir a Egipto porque Herodes buscaba matar a tu hijo! ¡Qué angustia cuando se perdió en el templo! Pero en las adversidades fuiste valerosa y decidida. Confiaste en Dios y enfrentaste la preocupación con diligencia, el miedo con amor, la angustia con entrega. Madre, en tiempos críticos, no te retraes, sino que actúas. Fuiste rápidamente a visitar a Isabel, en las bodas de Caná intercediste por el primer milagro de Jesús. Mantuviste la esperanza en la noche del dolor. Ahora, Madre, actúa de nuevo por nosotros. Vuelve tu mirada compasiva hacia la familia humana perdida en el camino de la paz, optando por el odio, y que, al olvidar la fraternidad, no encuentra el calor del hogar. Intercede por nuestro mundo confundido y en peligro, y guíanos hacia la realización de la profecía de la paz. Enséñanos a amar y valorar cada vida humana, rechazando la locura de la guerra que siembra muerte y destruye el futuro. María, tantas veces has venido a nosotros pidiendo oración y penitencia. Nosotros, atrapados en nuestras preocupaciones y distraídos por intereses mundanos, hemos ignorado tus llamados. Pero tú, que nos amas, no desfallezcas con nosotros, Madre. Tómanos de la mano, guíanos a la conversión, para poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Recuérdanos la importancia de nuestro rol. Haznos sentir responsables por la paz, llamados a orar, adorar, interceder y reparar por toda la humanidad. Sin tu Hijo, estamos perdidos. Esta es nuestra oración. Por eso, Madre de Dios y Madre nuestra, acudimos a ti, buscamos refugio en tu corazón inmaculado. Imploramos misericordia, Madre de la Misericordia. Pedimos la paz, Reina de la Paz. Toca los corazones de quienes se consumen en el odio. Convierte a quienes fomentan y alimentan conflictos. Enjuga las lágrimas de los niños que sufren. Asiste a los solitarios y ancianos. Ampara a los heridos y enfermos. Protege a los que han tenido que abandonar su hogar y a sus seres queridos. Consuela a los desesperados. Renueva la esperanza. A ti te entregamos y consagramos nuestras vidas, cada parte de nuestro ser, todo lo que poseemos y lo que somos, te consagramos para siempre. La Iglesia, para que demuestre al mundo el amor de Jesús, sea signo de unidad y un instrumento de paz. Consagramos nuestro mundo, en especial las naciones y regiones en conflicto. Aurora de salvación, el pueblo fiel te invoca. Abre claros de luz en la noche de los conflictos. Inspira a los líderes de las naciones caminos de paz con tu morada del Espíritu Santo. Tú, Señora de todos los pueblos, reconcilia a tus hijos seducidos por el mal,
cegados por el poder y el odio. Envuelve en tu manto de caridad. Tú, que muestras la ternura del Señor, haznos testigos de su consuelo. Tú, Reina de la Paz, infunde en los corazones la armonía de Dios. Al concluir este momento sagrado, llega el Rey de Reyes en la Eucaristía Divina, el Príncipe de la Paz, para bendecirnos. Que el cielo se apiade de nosotros ante las palabras del Sumo Pontífice. La peor guerra es la de los corazones manchados por el odio y la sed de venganza. Ten piedad de este mundo. Oh Divino Corazón de Jesús, que tu Sagrado Corazón reine. Antes de adentrarnos en una discusión más profunda sobre su mensaje, te pregunto, ¿qué estás viendo este video? ¿Qué te pareció este mensaje lleno de esperanza? ¿Te conmovió tanto como a nosotros? Profundicemos en el significado del discurso del Papa Francisco. ¿Qué representa este discurso tan profundo y emotivo dirigido a María? Las palabras del Papa nos invitan a una reflexión profunda sobre la situación mundial, impregnada de conflictos y violencia tanto física como espiritual. El Papa se dirige a Nuestra Señora del Rosario, la Reina de la Paz, solicitando su intervención y guía para resolver las crisis que afligen a la humanidad. El Papa Francisco habla sobre la importancia de redescubrir la fe y la espiritualidad en un mundo donde la guerra no solo es un conflicto entre naciones, sino también una batalla contra el mal y las fuerzas oscuras que amenazan la armonía y la paz. Nos recuerda que la verdadera paz comienza en nuestros corazones y hogares, y que debemos esforzarnos por poner fin al odio y la violencia, restableciendo la fraternidad entre los seres humanos. En sus palabras, hay una profunda preocupación por el sufrimiento de los más débiles y vulnerables, incluidos niños, ancianos, heridos y desplazados. Nos insta a ser testigos de la misericordia y la compasión divinas, a tender la mano a los que sufren y a trabajar por la justicia y la paz en un mundo marcado por divisiones y conflictos. El Papa Francisco enfatiza que, como individuos y como comunidad, no podemos afrontar estos desafíos solos. Necesitamos la intercesión y guía de la Virgen María de Medjugorje, Madre de Jesús, nuestra Madre, para acercarnos a la realización de la profecía de la paz nos invita a orar, hacer penitencia y adorar a Dios para encontrar la fuerza y sabiduría necesarias para contribuir a la paz en el mundo. Además, destaca la Santa Eucaristía, un momento en el que Jesús, el Príncipe de la Paz, nos otorga su bendición. Esto nos recuerda que la verdadera paz es una bendición divina y que debemos buscarla en Dios, acabando con la sed de venganza y el odio en nuestros corazones. En resumen, sus palabras nos exhortan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en promover la paz y la fraternidad en el mundo, resaltando la importancia de la fe, la oración, la compasión y la acción concreta. Son un llamamiento a la esperanza y la unión en un mundo a menudo dividido y marcado por la violencia, y nos animan a buscar la guía divina para afrontar los desafíos globales. En tu opinión, ¿el Papa Francisco está realmente intentando promover la paz y la unidad en el mundo, o simplemente utiliza palabras emotivas para ganar popularidad y seguidores? Después de reflexionar sobre este aspecto, te preguntamos, ¿crees que las figuras religiosas como el Papa Francisco tienen un impacto real y significativo en la resolución de conflictos globales, o sus esfuerzos son meramente simbólicos y sin efectos prácticos? Comparte tu opinión en los comentarios. Tras escuchar esta reflexión sobre el discurso del Papa Francisco, queremos dar voz a tus pensamientos. Si pudieras responder a su mensaje, ¿qué le dirías? Escribe tus opiniones en los comentarios para dejar un rastro de tu paso y compartir tu punto de vista. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria para seguir sus enseñanzas? Para vivir según sus enseñanzas, debemos adoptar una serie de comportamientos y actitudes que fomenten la paz, la fraternidad y la compasión. Aquí te presentamos algunas acciones que pueden ayudar a encarnar los principios y enseñanzas del Papa. Cultivar la oración. El Papa Francisco fomenta la oración como un medio para acercarnos a Dios y encontrar la paz interior. Dedica tiempo cada día a la oración personal, la meditación o la participación en la liturgia para fomentar tu espiritualidad. Promover la fraternidad. Esfuérzate por establecer relaciones de respeto y amistad con personas de diferentes culturas, religiones y etnias. Reconoce la dignidad de cada individuo y busca superar las divisiones que pueden llevar a conflictos. Luchar contra el odio y la injusticia. Comprométete a combatir el odio, el racismo, la discriminación y las injusticias en todas sus formas. Sé un defensor activo de la justicia social y los derechos humanos.
ser misericordioso. Sigue el ejemplo de misericordia del Papa Francisco. Practica la empatía, muestra compasión hacia quienes sufren y busca formas de ayudar a los necesitados, tanto material como emocionalmente. Educación y concienciación. Intenta comprender mejor los desafíos globales y los problemas sociales, como la pobreza, el hambre, el cambio climático y los conflictos. Participa en iniciativas educativas y de concienciación para contribuir a resolver estos problemas. Apoyar la paz. Trabaja por la paz en la familia, la comunidad y más allá. Participa en iniciativas de diálogo interreligioso e intercultural. Apoya proyectos y organizaciones dedicadas a la promoción de la paz y la reconciliación. Vivir de manera sostenible. Adopta medidas para proteger el medio ambiente y reducir el impacto de la humanidad en el planeta. Reduce el consumo de recursos, recicla, minimiza las emisiones de carbono y apoya iniciativas ecológicas. Ser un constructor de puentes. En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas, políticas y culturales, busca ser un constructor de puentes, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua entre grupos diversos. Educar para la paz. Enseña a tus hijos los valores de la paz, el amor, la solidaridad y la justicia. Fomenta una cultura de paz dentro de tu familia y comunidad. Ser un buen ciudadano global. Participa activamente en la vida cívica, infórmate sobre cuestiones globales y vota de manera responsable. Contribuye al bienestar de la sociedad y el planeta. En relación con nuestro papel como ciudadanos globales, lanzamos la siguiente pregunta. ¿Es realmente posible alcanzar una paz duradera en el mundo siguiendo los principios y enseñanzas del Papa Francisco, considerando la complejidad y diversidad de las sociedades actuales? Anímate a debatir y compartir tus pensamientos en los comentarios. Siguiendo estos principios y comprometiéndote diariamente, podrás encarnar la enseñanza del Papa Francisco y contribuir a crear un mundo más justo, pacífico y compasivo. Antes de concluir este video, queremos preguntarte, ¿crees que podríamos finalmente resolver las guerras y los conflictos si todos nos comprometiéramos a seguirlos? ¿Consejos del Papa Francisco? Escribe tu respuesta en los comentarios y la leeremos con interés. Si te ha gustado este video sobre la profecía de la paz, da el me gusta. Suscríbete al canal para no perderte otros mensajes tan conmovedores como este y compártelo con personas a las que podría cambiarles la vida escuchar este mensaje. Antes de finalizar, queremos invitarte a una reflexión futura. En vista de los crecientes desafíos globales, ¿cuál crees que será el próximo gran llamado del Papa Francisco para la humanidad? ¿En el camino hacia la paz y la fraternidad? ¿Será en un gran evento, una encíclica o a través de un mensaje en una fecha significativa? Comparte tus predicciones y esperanzas en los comentarios.